Bienvenidos a Destino Político por Stereo 100. 100 en todo. Buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de Destino Político, el espacio de comunicación creado por Stereo 100 para que usted se entere de primera mano acerca de la propuesta que tienen los hombres y mujeres que se presentan a los cargos de elección popular en la cita que tenemos los guatemaltecos el próximo 25 de junio. Una cita con la historia, una cita con nuestro país y que es la de asistir a elegir a las nuevas autoridades con conocimiento de causa. Qué mejor que enterados acerca de lo que están proponiendo en los distintos espacios en los que se busca tener el favor del voto ciudadano. Esta noche conversamos con Gustavo Lang. Él es candidato al distrito de Quetzaltenango a diputado, postulado por el Partido Azul. Gracias, Gustavo, por tomar nuestro llamado y nuestra invitación esta noche. En principio, me gustaría preguntarle qué es lo que, desde la perspectiva de un candidato a diputado al Congreso de la República, no está funcionando en ese alto organismo hoy día. Bienvenido a Destino Político. Gracias Maynor por la invitación, gracias a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, gracias a Stereo 100, gracias pues al programa Destino Político y su equipo de producción. Pues, ¿qué es lo que no ha funcionado? Creo que los quetzaltecos y todos los guatemaltecos sabemos bien que no hemos tenido, para empezar, diputados presentes. Esa es una de las mayores quejas que hemos tenido cuando uno asiste a las comunidades, cuando uno se reúne con grupos sectoriales aquí en Quetzaltenango. Y es que una de las quejas es que los diputados desaparecen cada 4 años, pues, o sea, puro cometa que pasa cada 4 años. Entonces, parte de lo que queremos ir a hacer distinto es volver a abrir las oficinas del Congresito. Ah, usted recordará, incluso funcionaron de último frente al complejo deportivo, ahí en las instalaciones de Infón. Entonces, hay algo que debe de cambiarse y que es el diputado de permanecer en contacto con su población para no perder las necesidades, porque al final el diputado, una de las funciones tácitas que tiene es ser representante del pueblo, pero si él no tiene contacto con el pueblo, ¿a qué pueblo representa? Entonces, desde ahí empezamos con algunas limitantes. Luego, tenemos otros problemas que van precisamente originados en este momento, en el momento de la campaña. Recordemos que los partidos políticos están representados en el Congreso, ¿verdad? Porque funciona por bancadas. El Congreso de Guatemala es un Congreso que está dividido por bloques, que cada bloque corresponde a un partido político. Pero lo que pasa en este momento de campaña es el financiamiento de las campañas. Y entonces vemos que hay leyes que eran de beneficio para la población y nunca pasan, nunca se aprueban en el Congreso. Y es porque los intereses de los financistas obligan a que el diputado se convierta en un títere que tiene que ir a velar por los intereses de estos grupos que financiaron la campaña. Eso nosotros lo hemos ido cambiando, no tenemos financiamiento en ninguna de estos grupos, tenemos un financiamiento bastante escaso en el partido porque es financiamiento propio, es financiamiento de los candidatos alcaldes, financiamiento del candidato presidencial, incluso la presencia que ustedes pueden ver del Partido Azul no es como la de otros partidos, pero va de la mano en que queremos llegar sin esas ataduras para poder de verdad ir a impulsar cambios sustanciales que hemos trabajado en una agenda legislativa, porque pues como partido nos hemos sentado, hemos tenido talleres de trabajo con profesionales en la materia, con expertos en la materia, para poder hacer una agenda legislativa y no ir a improvisar, que ese ha sido otro problema que hemos tenido con los funcionarios, no solo en el Congreso, sino que con los alcaldes, incluso hasta con los presidentes que se meten a la campaña, cuando se dan cuenta amanecen al otro día electos y no saben ni qué hay que ir a hacer al cargo. Entonces, para evitar eso, como partido hemos venido trabajando en la formación de nuestros cuadros, en la formación de los candidatos a diputados, para tener claras las líneas que vamos a ir a hacer y no estar improvisando o aprendiendo qué hace un diputado hasta que vamos a sentarnos ahí. ¿Qué piensa usted acerca de esa figura que tienen los diputados en apoyo, que son sus asesores? Y eso me gustaría conectarlo con una siguiente pregunta que se refiere al presupuesto del que dispone el Congreso de la República y de cómo usted cree que esto se podría utilizar de mejor forma para beneficio de la población. Bueno, pues mire, los asesores, hubo un cambio a la ley orgánica del Congreso de la República
después de los problemas del año 2015, porque se recuerda que hubieron muchos casos de lo de las plazas fantasmas, que era un común en el Congreso, en donde mucha gente estaba contratada sin ni siquiera conocer el Congreso. Ay, entonces, solo recibían un salario y muchas veces incluso ha quedado demostrado en los juicios que ese dinero regresaba al diputado. A raíz de ese cambio de la reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, ya eso cambió. Hoy en día ya los diputados tienen un máximo de personas que trabajan con ellos, que son 3 personas. Uno tiene derecho a un asesor, de esas 3 personas, pues uno es asesor. Uno debe contratar ahí definitivamente a una persona que le sirva de asesor. Los diputados y ninguna persona puede ser todóloga. Siempre va a necesitar usted el apoyo de alguien más que le ayude en alguna materia. En el caso del Congreso así pasa. O sea, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, que es cierto, nos hemos preparado, tenemos cierta capacidad para poder llegar a ejercer ese cargo, pero sí vamos a necesitar el apoyo del asesor para algunos temas específicos. Pero debe ser un asesor de verdad, no un amigo que solo lo sentamos ahí porque nos ayudó en la campaña o porque pues es un mi familiar y que ya está sin trabajo, entonces yo lo contrato. No, eso no va a pasar así. Ahí van a llegar personas con la capacidad de hacerlo. Igual en el cargo de asistente, es una persona que va a ir a apoyarle con la agenda, etc. En el tema del presupuesto, también el Congreso de la República, pues depende un poco de la voluntad, no un poco, depende totalmente de la voluntad de los diputados que estén en el momento, porque ellos mismos se autoaprueban su presupuesto. Y entonces, realmente, ahí hemos visto que el legislativo incluso ha ahorrado fondos. No sé si se recuerda hace varios años cuando tenían 82 millones que los andaban jineteando en cuentas para ganar intereses. O sea, el Congreso no es un ente de ahorro. El Congreso lo que tiene que tener es un presupuesto acorde a las necesidades reales del hemiciclo, de los diputados, que no son más que un costo de funcionamiento. O sea, el Congreso no necesita más que el costo de funcionamiento. Y es un funcionamiento para la institución. A los diputados no les dan combustible, eso es un mito, a no ser que sean los de la junta directiva. Pero realmente el diputado común, digámoslo así, que no está en la directiva, tiene un salario nominal de 30.000 quetzales. Y le dan celular, solo. Entonces, eso es lo que necesita el diputado para trabajar. No necesita que le estén pagando su almuerzo, no necesita, o sea, no se necesita eso. O sea, yo creo que gana lo necesario para poder él costearse esos gastos que cuando está dentro del hemiciclo es donde se paga. Entonces ahí es donde se dan abusos porque pues, se van con la comisión X a comer al restaurante más caro carne y lo paga el Congreso. Eso se debería de quitar. Veamos un área que es fundamental también para la ciudadanía, la relación entre el Congreso de la República y el gobierno de la República, es decir, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo usted propone hacer la tarea de fiscalización que le es inherente a un diputado? Bueno, pues mire, nosotros hemos trabajado, como le digo, tenemos una agenda legislativa que dentro de la agenda legislativa que nosotros vamos a impulsar viene una reforma a la ley de libre acceso a la información. Si bien es cierto, el diputado tiene la labor fiscalizadora, la historia nos ha demostrado que no es suficiente, que a veces por los intereses que llevan también y los negocios que hacen, ya no fiscalizan. La forma que ha funcionado en otros países, por ejemplo en Costa Rica, es que tienen una ley de acceso a la información pública real, robusta, que permite a cualquier ciudadano fiscalizar de entrada cuánto dinero está recibiendo el Estado. Hoy si yo le pregunto, Maynor, ¿cuánto pagó usted ayer de impuestos? Entonces, y usted va a pensar en cuánto facturó y cuánto reportó a la SAT, no es eso, sino que ayer usted se comió un Totrix en la tienda de la esquina, pasó echando combustible, etc. Usted generó una serie de impuestos el día de ayer. No sabemos cuánto. Hoy en día el guatemalteco no sabe cuánto está entrando a la SAT. Y eso hace que también sea muy difícil controlar en qué se lo están gastando. ¿Qué tenemos que hacer y qué es parte de nuestra propuesta para reforzar el tema de la fiscalización? Porque sí es importante que el diputado la ejerza, pero solito no puede. Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Y tomando en cuenta lo que le decía de Costa Rica, es que tengamos una ley de verdad de acceso a la información en donde los medios de comunicación puedan accesar a la información, donde el ciudadano sepa cuánto está costando la
calle que están construyendo en la esquina de su casa, cuánto costó la cena que se echó un funcionario público. Y entonces empoderamos a la ciudadanía, empoderamos a los medios de comunicación, fortalecemos a la PDH, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es el ente ahorita rector del tema de acceso a la información. Pero ¿qué pasa, mano? Nosotros hablamos con la PDH y le preguntamos, mire, ¿cuántas personas trabajan en esa dependencia, en esa dirección de acceso a la información? Y son 4 personas para cubrir todo el país, con un presupuesto anual de 1 millón de quetzales. Es imposible que las 4 personas verifiquen si las municipalidades están rindiendo información, si los funcionarios están rindiendo información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la información esté a la vista de todos, porque entonces entre todos vamos a detectar al funcionario que está robando, que claro, debe ir de la mano con una modificación al Código Penal para que sea más severa las condenas por robar. Y de esa manera le dé vergüenza al funcionario que está robando, que le dé vergüenza al funcionario que esté diciendo, perdón, que esté diciendo en un hospital que no tiene medicamentos, cuando usted está viendo en el sistema que sí hay medicamentos, que sí hay fondos y que el hospital es el que no ha comprado. Entonces, eso es lo que necesitamos, empoderamiento de la ciudadanía para ayudarnos en los procesos de fiscalización. Y claro, vamos ahí nosotros de la mano haciéndolo. ¿Cuáles son las iniciativas que usted tiene en mente impulsar para continuar el combate a la corrupción en el país? Bueno, empezamos con esta, con la que le digo, el libre acceso a la información. Esa es vital para que nosotros podamos romper la corrupción, porque mire, ya hemos probado con varios mecanismos, o sea, hasta tuvimos una CICI que no logró romperla. O sea, hoy en día, si nosotros fuéramos, siguen siendo corruptos los funcionarios, porque tenemos un sistema corrupto. Y la forma de romperlo es evidenciarlo, es ponerlos en una vitrina, en donde todos los tengamos a la vista y podamos detectar quién es el ladrón. Y ese ladrón vamos a poderlo sacar. Tenemos una modificación también a la Ley de Servicio Civil, porque queremos que los funcionarios sean funcionarios de carrera. Ya basta de que usted llegue a ser el jefe por cuello, porque es amigo del diputado, porque es amigo del presidente. Eso tenemos que cambiarlo, porque eso nos da estabilidad al funcionario bueno, al funcionario que es técnico. Porque Guatemala, mire, eso es parte de la corrupción. En Guatemala invertimos millones de quetzales en formación de nuestros funcionarios, cada año. Y luego entra un gobierno nuevo y con una escoba a barrer a esta gente. Y se va a esos fondos a trabajar en la iniciativa privada, en ONGs. Eso tenemos que romperlo. Ya no nos importa si el funcionario es o no, o le cae bien o le cae mal al diputado de turno, sino que si el funcionario está cumpliendo con su labor para la cual se le está pagando, él debe continuar y debe seguir formando parte de esa institución para que por mérito él vaya creciendo, que haya una carrera de verdad del funcionario público, bajo el escrutinio de la población, bajo el escrutinio de sus jefes y de los diputados, pues para que podamos ver si es un funcionario transparente. Entonces eso le va a permitir a esta persona pues planificar, mire, vamos a quitar los contratos 029. No hay mayor contrato de inestabilidad que un contrato 029. ¿Por qué se quita el contrato 029? Porque ese ha servido también para contratar un montón de asesores que ni existen, ha servido para poner salarios de 40 mil, 50 mil quetzales mensuales a una persona solo porque es mi cuate. Y también hay técnicos muy buenos, hay maestros que hoy en día están con 0.29. Y entonces, mira, te voy a firmar un contrato por 2 meses, por 3 meses, porque no tenemos fondos en la institución. Entonces necesitamos quitar eso para darle estabilidad al funcionario, pero premiarlo por su buena labor o quitarlo si es malo. Cerremos el área esta de la relación gobierno y Congreso con lo que usted piensa que se debería hacer para mejorar el impacto de las citaciones a las bancadas en el Congreso, así como la figura de la interpelación. Mire, eso ha sido una figura más que se ha usado para extorsionar a los funcionarios. El Congreso de la República, si uno le pregunta a un funcionario público, hoy en día es un centro de extorsión para ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Citan al ministro de Comunicaciones. No lo citan para fiscalizarlo, lamentablemente, sino lo citan para mirar, si no me das esta carretera que yo quiero poner a la empresa constructora, entonces te voy a citar al pleno, te voy a hacer esto. Lo extorsionan, lo amenazan, pero no están citándolo para decirle, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto en X carretera? ¿O qué pasó con la CA2? Con el caso Odebrecht, ¿qué va a pasar con esa carretera? ¿La van a ampliar a 4 carriles o ya no? O sea, no ve usted ese tipo de citaciones reales. En el caso del Partido Azul,
lleva de candidatos a diputados puros candidatos nuevos, con capacidad de hacer bien las cosas. Pero parte de la filosofía del partido es que no podemos llevar a nadie a la reelección. ¿Para qué? Para romper ese círculo vicioso, para que entre gente y oxigene el sistema y que podamos ser diputados que estemos fiscalizados por la población. La figura esa, cuando los legisladores, cuando hicieron la Constitución, pues ellos la pensaron como un mecanismo de pesos y contrapesos, como de cualquier democracia. Lamentablemente hoy se malutiliza. Existe esa figura y la podemos usar, y la vamos a usar como bancada del Partido Azul para de verdad jalarle las orejas al funcionario que hay que jalarle las orejas, para exigirle buena atención a la población. Mira, hay algo tan simple. Me hablaban del tema del hospital regional, que la gente está en la acera, bueno, ni hay acera, y están en la calle esperando a sus familiares. No tenemos una sala de espera. Esa es la pura voluntad de un ministro de salud. Entonces, ¿por qué no citar al ministro de salud, al director de los hospitales, para decirles, miren, necesitamos salas de espera? Cosas de beneficio a la población, sí, vamos a utilizarla. Para extorsionar, definitivamente, vamos a cortarlo. Entremos al ámbito también que es de mucho interés para los ciudadanos, el de la economía. Dígame, ¿qué es lo que se puede hacer desde el Congreso de la República para amortiguar el impacto de un fenómeno como el de la inflación? Mire, realmente lo que la población ve es que no le alcanza el dinero. O sea, es producto de la inflación, producto de que los precios de los productos están realmente altos. Entonces, usted ya no le alcanza para comprar lo mínimo y lo básico. Nosotros pues tuvimos una serie de reuniones con personas expertas en economía y personas expertas en el ámbito legal, y llegamos a la conclusión de que la iniciativa de ley que vamos a proponer es la ley de competencias, que incluso hace 8 o 9 años se propuso en el Congreso y ahí está engavetada. La ley de competencias lo que viene es a romper con los monopolios que existen en el país, a generar las condiciones de un libre mercado de verdad, porque nuestro mercado, ahí sí que usted sabrá perfectamente, imagino, pero nuestro mercado hoy en día es controlado por 2 o 3 familias poderosas. Y no es que vayamos a castigar al empresario, porque el empresario realmente, nosotros queremos ayudarlo para que genere empleo, para que es el generador de riqueza, no es el Estado, es el empresario. Nosotros queremos fomentar eso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos generar esa ley de competencias. ¿Qué nos permite la ley de competencias? Pues va a permitir que hablemos del tema de medicamentos. Las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas hoy en día en Guatemala son controladas por 2 personas. Y esas 2 personas son las que fijan el precio hacia el ojo. Cobremos tanto por X pastilla. Y por eso uno va a Tapachula, 4 veces más barata. Uno va a El Salvador, 3 veces más barata. Y en El Salvador la misma casa comercial. ¿Pero por qué? Porque nosotros aquí en Guatemala tenemos que caer, querramos o no, a comprar el medicamento de ellos. Ellos distribuyen, ellos fabrican, ellos importan toda la medicina. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que pueda entrar, si usted quiere poner una farmacéutica, claro, llenando los requisitos para que sea medicina de calidad, puede hacerlo. Para que si usted quiere importar medicina, puede hacerlo sin los altos aranceles que hoy implica importar medicina a Guatemala, porque esos aranceles están puestos para precisamente bloquear la importación. La ley esta de competencia que usted habla, ¿va en consonancia con el proyecto que se discute en estos días en el Congreso o es una propuesta nueva? Fíjese que nosotros adaptamos esta que habían propuesto hace 9 años, pero va, básicamente busca lo mismo. La nuestra va enfocada directamente a cumplir el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que es que los monopolios no deben de existir ni los oligopolios en Guatemala. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha hecho daño. Si vemos el pollo, la misma historia. Si vemos los productos de la canasta básica, es lo mismo. ¿Y por qué? Y me decía un productor de tomate, mire, pero si ustedes dejan entrar tomate mexicano, yo voy a quebrar. Y no es eso, sino que el señor que produce tomate hoy en día en Guatemala tiene que ir a comprar fertilizante. ¿A quién? A la misma familia que controla los precios. Entonces, a él la materia prima le va a salir más cara que la materia prima del señor que está sembrando en Tapachula. Entonces, si nosotros rompemos el monopolio, rompemos los monopolios, vamos a lograr. ¿Por qué no han pasado estas leyes? Porque nos estamos inventando el agua azucarada. Pero no pasan porque precisamente las farmacéuticas son las principales financistas de los partidos políticos hoy en día en Guatemala. Entonces, después una llamadita del dueño de la farmacéutica y bloqueada esa ley. El caso nuestro, nosotros, muchas gracias, no es que no nos haga falta el dinero, pero no queremos llegar
con las manos amarradas. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. ¿Cuántas veces ha peleado? Hay diputados que han peleado eso y no han logrado poner las reglas claras de temas como las tarjetas de crédito. Entonces nosotros queremos ir a impulsar. ¿Por qué? Porque, como le digo, desde hoy nosotros estamos haciendo las cosas distintas y estamos partiendo de tener un financiamiento limpio, un financiamiento que no nos va a atar a una farmacéutica. Muy bien, tengo que hacer aquí el primer corte en el programa de esta noche de Destino Político. Hablamos con Gustavo Lang. Él es candidato a la diputación por el distrito de Quetzaltenango, postulado por el Partido Azul. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico, con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. En la ciudad, en cruceros de calles y avenidas, se está poniendo la señal de uno por uno. En otras ciudades ya funciona y ha hecho que el tráfico sea más fluido. Demostremos nuestra educación, respetémoslo y no abusemos. Con la colaboración de todos, tendremos una ciudad mejor. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Gracias por estar en sintonía de Destino Político por Estéreo 100. Usted está en el programa Destino Político, creado por Estéreo 100 para que se entere de primera mano acerca de las propuestas que tienen los hombres y mujeres que se presentan a la elección del próximo 25 de junio. Esa que es una fecha que los guatemaltecos tenemos una cita con la historia. Tenemos una cita con nuestro país y esta noche estamos conversando con Gustavo Lang. Él es candidato como candidato a diputado por el distrito de Quetzaltenango, propuesto por el Partido Azul. Antes de irnos a la pausa, Gustavo, hablábamos acerca de la relación entre el Congreso y la economía y usted me planteaba lo que piensan hacer con esta ley de competencias o de competitividad que usted conoce también. Me gustaría conocer su opinión respecto a otra ley, que esa sí ya está vigente, y qué ajustes ustedes propondrían como Partido Azul hacer con lo que se refiere a la ley de alianzas público-privadas. Y mire, la ley de alianzas público y privada es una ley que nuestro candidato presidencial conoce muy bien, porque él trabajó en PRONACOM y ahí estuvieron impulsando fuertemente el tema de la alianza público y privada. Mire, el Estado no es prestador de servicios, o sea, realmente es mejor prestador de servicios la iniciativa privada. Y eso ha quedado demostrado en las carreteras, que es en donde podemos ver fácil el tema de la alianza público y privada. Las BAS, por ejemplo, ahorita en Guatemala, o la autopista era, digamos, una alianza público y privada, la que iba hacia Escuintla. En el caso nuestro estamos completamente en la disponibilidad de poder generar herramientas que impulsen el desarrollo de la iniciativa privada. Parte de ella, pues, es aprovechar estas leyes que ya existen para mejorar incluso la accesibilidad. En el caso de la ciudad de Quetzaltenango, tenemos ejemplos de donde se puede aprovechar la alianza público y privada. Hablemos del aeropuerto. En Quetzaltenango, para certificarlo, nos faltan algunos temas, pero uno de ellos es la estación de combustible, una gasolinera en el aeropuerto. ¿Cómo han hecho otros aeropuertos del país? Viene y concesionan el pedazo de tierra en las instalaciones del aeropuerto y viene una empresa privada e instala la gasolinera ahí para que podamos tener vuelos internacionales.
Pues ahorita vino uno, pero realmente las condiciones, yo no sé si con Tonel le trajeron combustible a Nodal, pero la cuestión es que nos faltan algunas cuestiones que podemos irlas consiguiendo con esa alianza público y privada y que sea en beneficio tangible de la demás población, no solo el empresario que va a poner la gasolinera. Así podemos hablar de carreteras. Hay carreteras como, por ejemplo, la que se ha tratado de hacer históricamente, que va de Quetzaltenango a Retaluleu, que pasa por el Palajunoj. Esa es una carretera que se quedó abandonada, que el Estado ya no la invirtió. Pero estoy seguro que si nosotros promovemos que alguien de la iniciativa privada la termine y se vuelva con peaje, pues en 20 minutos, 25 minutos, usted estaría en Retaluleu, ahí en Cuatro Caminos de Reu. Entonces, obviamente, hay cuestiones que podemos impulsar, que van a ser de beneficio y que, como le digo, desde la cabeza del partido, desde nuestro máximo líder, estamos en la sintonía de poderlas impulsar. En el caso de la economía, también quiero contarle que tenemos una ley que va a podernos fomentar una política de capital de riesgo. Esa es un capital semilla. Miren, las ONG lo han trabajado toda la vida, el gobierno ha tratado, pero no hemos logrado hacerlo bien porque no hemos tenido los recursos. ¿Cómo funciona esto? Pues va siendo más o menos una instancia de una alianza entre lo público y lo privado. Usted tiene la idea de un proyecto que quiere ser financiado. Y le voy a poner el ejemplo de un joven israelí que hizo Waze. Entonces vino él y llegó al gobierno en un programa de capital de riesgo en el cual él tenía la idea y formar su empresa. Y lo que hizo el Estado fue financiarlo. O sea, el financiamiento vino público, la idea fue privada. Y entonces hizo Waze y después lo vendió en miles de millones de dólares a Google. Y fue una idea que surgió de un joven que lo que tuvo fue el financiamiento para llevarla a cabo. Lo mismo tenemos que hacer, si ellos pudieron nosotros también. Entonces tenemos dentro de la agenda legislativa varias iniciativas que vienen a modificar leyes o vienen a crear nuevas para poder mejorar y que podamos trabajar y fomentar, como le digo, la generación de empleo que va a ser mediante el crecimiento de la iniciativa privada. En esa misma línea, ¿tienen alguna propuesta específica para desarrollar el turismo de mejor manera en el país? Tenemos, mire, realmente el turismo depende de varios factores. Depende de factores de conectividad, depende del factor de fortalecer al INGUATA, al Instituto Nacional de Turismo, que es una instancia que hoy es débil todavía y tiene que ser mejor, tiene que ser más robusta para podernos generar y vendernos en el extranjero. Pero para vendernos en el extranjero, aquí tenemos que generar las condiciones adecuadas. Una de las condiciones adecuadas para que venga el turismo, que, como le digo, va de temas de conectividad, que tiene que ver con que tengamos un aeropuerto certificado, que tengamos buenas carreteras, pero también va con temas de seguridad. Hoy en día en Guatemala, muchos turistas no vienen porque les da miedo que los puedan asaltar. Nosotros vemos que ahora se están yendo a El Salvador. Ahora ellos tienen meses de tener cero homicidios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, también hay que fortalecer el tema de seguridad. ¿De dónde viene el problema? El problema viene de varios aspectos. Uno, hay que mejorar el tema del sistema penitenciario. Vamos a modificar el sistema penitenciario porque tenemos unas penitenciarías en donde ahí siguen delinquiendo las personas que están. O sea, ahí tenemos mareros guardados, pero que siguen peor que estuvieran en la calle. Entonces tenemos que fortalecer el sistema penitenciario para que ya no siga siendo ese foco de corrupción y ese foco de delincuentes. También tenemos que fortalecer a la Policía Nacional Civil. ¿Cómo vamos a fortalecerla? Hay una propuesta de mejora de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil que nos va a permitir mejorar la calidad del policía, pero también tiene que ir de la mano con que mejoremos las condiciones legales para el policía. Con eso me refiero a que necesitamos modificar el Código Penal y Procesal Penal para que blindemos al policía y el policía tenga la facultad de actuar. Hoy en día la facultad del policía es la misma que tenemos nosotros dos como ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos que esperar a que nos disparen para poder disparar de regreso y decir que fue legítima defensa. Lo mismo pasa con un policía nacional civil. Entonces ellos se ven involucrados y a veces no pueden actuar porque están limitados legalmente y ellos no quieren meterse a problemas. Entonces necesitamos blindarlo para que él tenga la capacidad de poder actuar. Tenemos que fortalecer el trato hacia las maras. Ese fue el éxito en El Salvador. En el caso nuestro, nosotros estamos proponiendo que se haga una modificación para que se puedan tratar como terroristas. Eso nos permite actuar de una manera legal con mayor fortaleza,
con mayor carácter contra las maras, que también va de la mano con programas para evitar que tengamos nuevos mareros. Han habido programas en el gobierno y en gobiernos anteriores que han tenido éxito y han logrado disminuir incluso indirectamente, porque no era para eso esos programas, la cantidad de mareros. Entonces nosotros tenemos que trabajar y vamos a trabajar de la mano en que no haya nuevos mareros, porque nada nos sirve llenar las cárceles si seguimos produciendo mareros, porque el marero no nace marero, sino que es un joven que no tiene oportunidades, en fin, y que entonces termina buscando esos grupos delictivos. Además, la inseguridad depende de los ingresos económicos de algunas familias. Hay personas que terminan por necesidad volviéndose delincuentes. Esa es una realidad. No tiene usted para darle de comer a su familia. 2, 3 días. No le queda más que ver a quién le roba. Y entonces tenemos que mejorar las condiciones y para eso tenemos que actuar contra la pobreza y la extrema pobreza, para que tengamos comida en esas mesas. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Mire, hay cuestiones injustas que tenemos hoy en día en Guatemala y que no nos permiten tener ingresos frescos. Digamos, la ley de minerías. Vamos a cambiar el tema de las regalías. Hoy en día es el 1% lo que nos dejan las minas por llevarse nuestros recursos no renovables. O sea, se llevan el oro, la plata, etcétera, muchos recursos valiosos para el país. Se los llevan las minas y nos dejan el 1% de las utilidades. Vamos a cambiarlo al 10% de las utilidades, de las regalías que tienen las minas, debe de quedarse en el país para reinversión en programas asistenciales. Acuérdense que la pobreza y la extrema pobreza no solo se sacan con promover la empresa ahí, porque la persona que está en extrema pobreza no va a poder accesar a un empleo ahorita. Entonces necesitamos darle asistencia a esa persona que está en esa condición para que pueda salir adelante, ponerlo al día, como se dice, y luego pues ya podemos hablar de temas de educación, empleo con ellos. Pero necesitamos capitales para eso. Entonces hemos buscado y hemos encontrado los mecanismos en estas reuniones de trabajo para poder ir completando. Ya cuando tengamos un país seguro, que tampoco es seguro de un día para otro, pero podemos ya empezar a generar percepción de seguridad. Cuando generemos percepción de seguridad, entonces ya viene aunado a la infraestructura, aunado al trabajo en conjunto con los empresarios, porque todo esto que hagamos siempre va a ser en conjunto con el encargado y con el experto y con el que tiene la necesidad. En este caso, pues tenemos gremiales de personas que trabajan turismo, restaurantes, hoteles, el turismo de salud, en sí. Entonces, trabajar con ellos de la mano para poder generar las condiciones que ellos necesitan. Cerremos el tema de la economía con lo que usted cree que se debería de hacer para ajustar el mecanismo sobre el cual los diputados aprueban los préstamos que van endeudando paulatinamente al país. Mire, realmente el mecanismo está bien, es que nuestras leyes son excelentes, man. La mayoría hay un par que hay que mejorarlas, pero digamos, nuestra constitución incluso ha servido de ejemplo para constituciones de Sudamérica. Las constituciones de Sudamérica, la mayoría están basadas en la constitución guatemalteca. El problema han sido los malos diputados, los malos funcionarios que han llegado y han mal utilizado esas herramientas. O sea, los mecanismos de control los tenemos establecidos. Tenemos establecidos hasta los mecanismos para antejuicios, pues para poder meter preso o no a un presidente. Eso hay que mantenerlo. Pero lo que tiene que cambiar, y es en donde la población juega el papel importante, y es ahorita donde se tiene que cambiar, es a quienes les doy yo ese poder para ir al Congreso y autorizar esos préstamos. Porque los préstamos en determinado momento pueden ser buenos. Bueno, o sea, a veces necesitamos ayuda exterior, pero cuando de verdad eso se traduce en un beneficio de la población y cuando también hay que negociarlo a buenas tasas, ¿verdad? Porque eso es como cualquier préstamo que usted va a un banco. ¿Qué pasa? Que la gente que ha llegado ha sido mala, que ha ido a aprovecharse y, como le decía al principio, ha ido a extorsionar versus su voto en el Congreso. Todos los préstamos, les puedo asegurar que todos los préstamos que se sacaron ahorita en pandemia, muchos hubieron negociaciones bajo la mesa con diputados. Muchos. Sí. Y entonces, para evitar eso, realmente la única forma de evitarlo es escogiendo bien a sus representantes del pueblo. A los 7 diputados que tenemos derecho a seleccionar acá en Quetzaltenango, seleccionar 7 que sepamos que van a ir a hacer la lucha por romper ese sistema corrupto, que los 7 que vayamos a tener la oportunidad de ser contratados por el pueblo, porque uno es un funcionario y le pagan a uno con lo que usted paga de impuestos.
Entonces, que esos siete de verdad sean eso, sean funcionarios, sean empleados que velen por los intereses de la nación. Veamos ahora otro ámbito que también es de interés de la ciudadanía, saber cómo el Congreso puede apoyarlo, y es el de la educación. ¿Qué cree que se puede hacer desde el Congreso de la República para mejorar, o más bien facilitar, el acceso universal al Internet en las escuelas públicas? Mire, nosotros pues trabajamos ya la propuesta. Ese va desde dar las condiciones, que ahí serían las herramientas, como el caso del Internet. Mire, ya existe la tecnología para que tengamos Internet en todo el país. Ya tenemos esa Internet vía satelital que puede llegar realmente a cualquier parte del país. Lo que ha hecho falta es que tengamos la facilidad como Estado de poderle acercar ese Internet, podérselo pagar a ese Internet para que el joven, el niño que está estudiando en la escuela, tenga acceso a ese Internet. Va de la mano con que le demos la herramienta para que pueda captar el Internet. O sea, necesitamos que ellos tengan por lo menos una tablet en donde puedan recibir la señal del Internet y poder tener una educación. Para lograr eso, va de la mano con una reforma a la currícula nacional base. Hoy tenemos una currícula nacional base que la última actualización fue en la época de Berché, con esta Carmen, fue la última ministra que hizo una reforma a la currícula nacional base. Y necesitamos actualizarla y ponerla a la realidad nacional. O sea, en esa época cuando se actualizó, realmente no hablábamos de clases en línea, no existían esas plataformas incluso para poder tener esa comunicación. La pandemia vino a ponerlo un poco de moda por pura necesidad. Pero hoy en día vemos que es un mecanismo bien útil en el cual podemos reforzar. ¿Y cómo le ponía el ejemplo? O sea, si en El Salvador están pudiendo hacerlo, nosotros también podemos. En el caso nuestro, pues nosotros vamos a generar desde el Congreso, porque esa es la función del Congreso, es facilitar las herramientas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es cambiar la currícula nacional básica para que tenga los estudiantes la información acorde a nuestra realidad. O sea, hoy es importante que nosotros sepamos usar hasta redes sociales, el mercadeo en línea, el etcétera, o sea, la educación en línea, el uso de plataformas. Eso no lo tienen que enseñar desde la escuela. Pero para que nos enseñen eso, tenemos también que tener el acceso a Internet. Y eso va de la mano con una mejora a la ley orgánica del Ministerio de Educación que nos permita eficientar el gasto del Ministerio de Educación. Porque hoy en día siguen imprimiendo papeles, pues. Y cuando de verdad, si nosotros dejáramos de imprimir todos los libros, que más o menos cada tiraje está hablando usted de 130, 150 millones de quetzales, que se repite cada año para el mismo niño, entonces con ese dinero usted debería comprarle algo en el cual podamos aprovechar la tecnología, que lo tengan digital. O sea, realmente las hojas de trabajo sería lo único que el niño debería tener en papel. O sea, debemos de modernizarnos, y para eso tenemos que ir modernizando también a los ministerios, que son ministerios obsoletos, que tienen enraizado algunos otros problemas, que va a tener que ser un ministro muy ágil el que tengamos ahí para poder ir mediando el tema de los sindicatos, etcétera, que eso desde el Congreso usted no lo puede ir a romper. O sea, son mentiras que nosotros vamos a decir, vamos a prohibir los sindicatos, eso no se puede, eso es un espacio que merecen los trabajadores para tener un equilibrio. Pero en el caso de los ministros, ellos sí tienen que tener la capacidad para poder ir a hacer bien las cosas. Ahí siempre en el ámbito de la educación, ¿qué piensa usted del seguro médico escolar? ¿Cree que está funcionando? ¿Propondría hacer algunos ajustes a esto? Mira, el seguro médico escolar realmente es necesario ahorita porque tenemos un mal sistema de salud. Entonces, si nosotros componemos el sistema de salud, ni usted ni yo deberíamos de necesitar un seguro, ni los niños en la escuela, sino que deberíamos de poder usar el sistema de salud. El IX pues ha hecho un poco de mayor acceso, ahorita ya se ha vuelto un poco más universal, ya hay mayor acceso a que alguien se pueda inscribir al IX, pero aún nos falta todavía fortalecer el tema de la seguridad social, y recordemos que el Ministerio de Salud es Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces tenemos que fortalecer el Ministerio de Salud de la misma manera que tenemos que fortalecer el Ministerio de Educación, es con cambios, como le decía, a sus propias leyes, porque ellos mismos tienen limitantes, pero también es el tema del fortalecimiento de la carrera del servidor público. Con la ley de servicio civil, usted mejora incluso la atención en los hospitales. Si usted le pregunta hoy a un médico, gana 3,000 quetzales. Entonces, ¿por qué? Porque lo contrataron 4 horas al día, pero aún así 4 horas diarias.
3.000 quetzales, un médico que se pasó 6, 7 años en la universidad estudiando, especializándose, considero que es muy poco. Y entonces, ¿y cómo accesan esos médicos? Pues algunos han entrado por capacidad y otros por cuello. Entonces eso tenemos que romperlo para que el sistema de salud pública sea tan eficiente que usted pueda confiar y llevar a su hijo a hacer atención. Entonces cuando ya tengamos eso, el seguro médico definitivamente tiene que quedar por un lado. Ahorita es una medida de paulatina que pues, ha servido para el negocio, porque obviamente ahorita durante la pandemia nadie usó el seguro, pero ahorita que sí tenemos clases presenciales, realmente es una manera de paliar el acceso a la salud. Y ya que hablamos de la salud, desde el Congreso de la República, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que usted cree le quedaron al país sobre la pandemia? Mira, las lecciones aprendidas, realmente tenemos la mala costumbre como guatemaltecos que tenemos muy mala memoria, para lo malo y para lo bueno. Y entonces, a veces uno dice, miren, ya se nos olvidó que nos robaron 600 millones de chales para las vacunas rusas. O sea, eso ya se nos olvidó. Entonces, realmente la pandemia, yo siento que desaprovechamos una oportunidad para poder haber hecho cambios más profundos en varios temas municipales, en varios temas a nivel del Ejecutivo. Y para mí eso me queda, que desperdiciamos una oportunidad y no aprendimos realmente nada. Estamos entrando a la parte final del programa de esta noche. Gustavo, no quisiera dejar de preguntarle si tienen alguna propuesta, usted en particular como candidato a diputado, respecto a lo que debería de ser una lucha más frontal contra el cambio climático. Mire, ese es un tema que he tenido la oportunidad de trabajar y del cual trabajo al día de hoy. Trabajo como consultor en ese tema con unas ONGs. El cambio climático afecta directamente a Guatemala y ahí tenemos que fortalecer y tenemos la reforma, no la hice yo, sino la hicieron un grupo de organizaciones no gubernamentales que vienen a reformar la ley de CONRED y la ley del Ministerio de Ambiente, porque son dos instancias que tenemos en Guatemala que trabajan en ese tema. ¿Qué va a pasar con CONRED? CONRED tiene que ser una institución de verdad presente y que pueda hacer las cosas. Hoy en día CONRED llega a tomar fotos porque es lo único que puede hacer. Entonces necesitamos fortalecer porque los desastres van a ir en aumento en Guatemala, pero sobre todo tenemos que fortalecer la prevención. Ahí entra temas de normativas. Hoy tenemos 4 normativas vigentes en Guatemala, pero que aquí mismo en Xela vemos que no se cumplieron. Por eso murieron unas personas para un concierto ahorita para la feria. Entonces tenemos que fortalecer el tema preventivo, pero tenemos que fortalecer el Ministerio de Ambiente para que nos ayude a adaptarnos. El cambio climático no depende de Guatemala. El cambio climático, nosotros, aunque sembremos más arbolitos, no lo vamos a detener. Sino que el cambio climático, lo que vamos a lograr es precisamente adaptarnos y tener la capacidad para poderlo adaptar sin los mayores daños posibles. Gustavo Lang, candidato al distrito de Quetzaltenango, candidato a diputado propuesto por el Partido Azul. Le quiero agradecer todo lo que vale su presencia esta noche en Destino Político. Dejémosle un mensaje final a la audiencia. Gracias. Pues a la población, muchas gracias por estarnos viendo. Gracias, Maynor, por el espacio. Y reiterarles, este 25 de junio piensen bien por quién van a votar, a quién van a elegir, a quién le van a dar la facultad de llevar los destinos del país durante 4 años. Ya rompamos ese círculo vicioso. El Salvador lo hizo. El Salvador vino y dejó de votar por los mismos. Y hoy en día tienen un Salvador diferente. Déjenos la oportunidad de mostrar que la política es buena, que los malos han sido los políticos que han llegado, que los malos han sido estas personas en las que hemos confiado y que solo se han ido a aprovechar y nos han mentido. Démosle la oportunidad a gente que sepamos que tiene la capacidad de ir a hacer bien las cosas, que tiene la vergüenza para no ir a hacer malas cosas y después andar en la calle. Gente que viene y da la cara y que aprovecha los programas. Y gracias, Maynor, y gracias a Estéreo 100 porque nos permite venir y darnos a conocer. Hoy en día están promoviendo que no salgan los nombres en las papeletas electorales. ¿Por qué? Porque es gente que quiere estar escondida viviendo el sistema y que ustedes voten sin darse cuenta por quién están votando. Por eso yo les invito a que nos den la confianza. El Partido Azul es un partido nuevo que lleva gente limpia, que lleva gente sana, gente con la voluntad de ir a hacer bien las cosas, pero también con la capacidad de hacerlas bien. Muchas gracias, May. Muy bien, señoras y señores, llegamos así al final de Destino Político. Esta noche hemos estado conversando con Gustavo Lang. Él es candidato al distrito de Quetzaltenango, candidato a diputado
propuesto por el Partido Azul. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la noche, aquí por los espacios digitales de Estéreo 100 Televisión. Hasta entonces, muy buenas noches y con su permiso. Esto fue Destino Político por Estéreo 100. 100 en todo.